ha sido un proceso cívico, pacífico, constitucional, amparado en el artículo 70 de nuestra Carta Magna. Las mayorías nacionales quieren un cambio en paz, en democracia, acatando la constituyente y que nos conlleve a un gobierno de unidad nacional. El gobierno debería ver esto que está sucediendo hoy en día y suspender la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, abrirle espacio a un acuerdo nacional y a un gobierno de entendimiento.